Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Gris Toda Teoría. Y pues este es un anuncio dado que esta semana terminamos de grabar las últimas sesiones de los cursos que impartimos en la UNAM. Entonces, quiero hacer un par de anuncios respecto a lo que vamos a estar haciendo durante estas siguientes semanas. Vamos a retomar y a terminar el curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Vamos a, en la Universidad Rosario Castellanos, estoy impartiendo un curso de introducción al cálculo. Allí vamos a grabar un poco de material para ese curso. Va a ser material que es muchísimo más básico de lo que acostumbramos, entonces es un reto distinto, porque un poco la idea es que sea bastante general y que podamos tener una panorámica, pues si no completa, más o menos general, ¿no? De lo que podemos hacer con el cálculo. La idea es, hacia el final de esas sesiones cortas de cálculo, poder plantear, ¿no? O sea, ser capaces de plantear modelos en ecuaciones diferenciales. Eso por ese lado. Entonces, esas son de las cosas pendientes. Vamos a retomar la serie Pásame un libro, que ya habíamos empezado la segunda temporada con un especial sobre Emin Ether. Vamos a hablar, ahora que fue el aniversario luctuoso de Galois, vamos a hablar un poco sobre Galois. Tenemos preparado material para un especial ahora de Lobachevsky, que justo se pega con el final de nuestro curso de introducción a la geometría avanzada, que culmina, digamos, con una introducción a la geometría no euclidiana, ¿no? A la geometría de Lobachevsky, dirían los soviéticos. Entonces, vamos a hablar sobre Lobachevsky, sobre la geometría de Lobachevsky, sobre la obra de Lobachevsky. Hay que retomar la parte de Python. Durante el semestre hemos estado explorando algunas cosas interesantes en matemáticas financieras con Python, entonces vamos a retomar esa parte. Y pues es de lo que viene en estas semanas, ¿no? Ahora, para el siguiente semestre, que empieza en agosto, en las primeras semanas de agosto en la UNAM, nos asignaron dos cursos. El primero es ecuaciones diferenciales y el segundo, biología matemática 1. Ecuaciones diferenciales es un curso básico de la carrera de matemáticas, todavía de los primeros cuatro semestres, digamos, es del cuarto o del quinto semestre, dependiendo del plan de estudios de la carrera, y digamos, se espera que los estudiantes que lo toman ya o están tomando un curso de cálculo 3 o ya tomaron un curso de cálculo 3 de cálculo diferencial en varias variables. Y biología matemática, ya la hemos dado varias veces, es un curso de modelación matemática y de introducción a la biología teórica, ¿no? Entonces, estos cursos van a iniciar en agosto. No vamos a crear nuevos cursos en video,
porque ya tenemos, digamos, las versiones más o menos definitivas de ambos, pero siempre hay cosas que enriquecen, que surgen durante el curso. Entonces esas partes nuevas pues las estaremos integrando en su momento. De todas formas, al final de este video les dejo las listas de reproducción de ambos cursos para que vean más o menos cómo va a estar. Vamos a dar para cada uno su presentación, desde luego, dando los pormenores de materiales y demás, ¿no? Y pues bueno, esos son los anuncios que tenemos por el momento. Tenemos también ahí un pendiente de NetLogo, de continuarlo de NetLogo, aunque tenemos una serie de capítulos en el curso de modelos de combate dedicados simple a hacer modelos en NetLogo, ¿no? De allí me gustaría retomar el modelo de tráfico para continuarlo. Y pues hemos estado desbaratando algunos otros en los distintos cursos, ¿no? Pero bueno, entonces aquí seguimos, aquí seguiremos. Y pues muchas gracias a quienes estuvieron asistiendo al curso de modelos de combate y al curso de introducción a la geometría avanzada. Nos seguimos viendo por aquí. Y los esperamos en cualquiera de estos dos cursos nuevos que vamos a impartir. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión.